exposición creadora que recoja el empuje colectivo y universal de la innovación, que actualice los 5 siglos transcurridos y que inequívocamente refleje que solo quedarán 8 años para alcanzar el 2º milenio de nuestra era. No podrá darse cabida la convencionalidad, el estereotipo o la rutina. Será inexcusable la imaginación y la osadía en la concepción, la intuición de la vanguardia, la visión del novísimo mundo. Todo empezó sin darnos cuenta, un día. El tiempo parecía transcurrir de manera diferente, como con prisa. La vida cotidiana se llenó de comentarios, de miradas, de noticias. Hasta que se supo, en Sevilla se celebraría la Exposición Universal en 1992. La ciudad se llenó de gente que venía de los lugares más exóticos del planeta. Era el inicio de una convivencia que con el paso del tiempo nos ha hecho más abiertos, aún más. Llegaban periodistas, técnicos, especialistas, curiosos, turistas. Como descubrir Sevilla de nuevo. Contemplarla con otros ojos. Verla de cerca. Saborear los lugares entrañables de siempre, sabiendo que ya era una ciudad nueva. Una ciudad hecha sobre siglos de historia que comenzaba a proyectar su futuro. Era como pasear por la orilla del Guadalquivir y verlo por primera vez. Sí, Paulinos. Expo. Ah, que no se te olvide visitar la Expo. Papua Nuevo Pavilion. Campanas del pabellón de Hungría. El mejor, el pabellón de Japón. Thank you.
En la isla de la Cartuja crecía Expo 92. Día tras día el esfuerzo humano acercaba el proyecto a la realidad. Trabajadores de todo el mundo construían los pabellones, las instalaciones y todo el entramado que hará posible el funcionamiento de la Exposición Universal de Sevilla. Pasaba el tiempo tan deprisa. Descubrimos cómo la ciudad se prolongaba a través de sus puentes. Sobre las aguas del Guadalquivir empezaron a reflejarse 8 nuevas formas que unían la ciudad con la isla de la Cartuja. El puente del Centenario, el puente de las Delicias, el puente de la Chapina, el puente de la Cartuja, el puente de la Marqueta. Entrar de pronto en Expo 92 es como, no sé, introducirte en un mundo fantástico. Llegar a Oriente y perderte entre sus costumbres y tradiciones, conocer su cultura. Viajar, viajar, dar la vuelta al mundo y conocer los 5 continentes. Aterrizar en diferentes países y admirar lo mejor de cada uno de ellos. Viajar. Es una oportunidad única para jugar con el tiempo y el espacio, contemplar el hombre actual y admirar a través de los siglos la evolución de la humanidad. Recorrer las 215 hectáreas que ocupa Expo 92 es dejarse sorprender por el contraste entre los colores, las formas, los materiales, la técnica, el arte, la ciencia y la tecnología. Es un momento de calma, un paseo por la naturaleza. El agua y la vegetación juegan un papel esencial en Expo 92. Calles, plazas y edificaciones se han protegido del sol con velas, toldos, fuentes, estanques y vegetación que se integran en el diseño arquitectónico y urbanístico del paisaje. Modernas técnicas bioclimáticas que aprovechan las corrientes de aire evitarán el recalentamiento atmosférico. Una enorme esfera bioclimática que pulveriza agua regularmente contribuirá también a refrescar el ambiente. Es un espacio para disfrutar de los 5 sentidos.
Porque entrar en la isla de la Cartuja es encontrarte con 110 países, 18 millones de visitantes, 95 pabellones diferentes, encontrarte todo un mundo. Cada pabellón encierra una aventura. Es un espacio que reúne todo tipo de fantasías, donde las edades se confunden. En telecabina, perderte todo un día, de la mañana a la noche, perderte sin descanso durante 176 días. Cada pabellón temático se utilizarán diversidad de lenguajes: cine, diapositivas, decoración, láser, iluminación y sonido. La verdad es que en Expo 92 todo es posible. Surcar mares y océanos de todo el planeta en el pabellón de la navegación. Viajar más allá del 2000 en el pabellón del futuro. Cruzar el espesor de una selva desconocida en el pabellón de la naturaleza. O retroceder hasta el siglo XV. El pabellón de la navegación te invita a conocer la importancia de los descubrimientos geográficos en la historia, siguiendo el hilo conductor de la evolución de las técnicas de la navegación en las diferentes culturas. En el puerto están ancladas embarcaciones tradicionales de todo el mundo y reproducciones de barcos históricos como la nao Victoria, utilizada por Elcano y Magallanes para dar la vuelta al mundo. Thank you.
átomos, galaxias, estrellas y sistemas planetarios. Dentro del pabellón del futuro se abre una gran ventana que te permitirá viajar a través del universo. En el pabellón de la naturaleza encontrarás una exposición sobre los sistemas naturales iberoamericanos. Uno de sus espacios es una gran burbuja que reproduce en su interior la selva amazónica. Expo 92 es como cruzar la puerta de una gran fiesta de la que no puedes escapar. Una fiesta que se prolongará hasta las 4 de la madrugada y en la que habrá más de 50.000 actuaciones en vivo. Un escenario por el que desfilarán representantes de todos los géneros artísticos. De la Maestranza, el Auditorium, el Palenque, el Teatro Central, el Teatro Lope de Vega, el Anfiteatro Romano de Itálica, esperan impacientes a actores, músicos, cantantes, comediantes y bailarines de todo el mundo. Thank you.
al peruano, puertorriqueño, al colombiano, baila mi guaguanco. Una proyección estrella inaugurará el cine al aire libre, el estreno mundial del Quijote de Orson Welles. Una joya restaurada que dará un brillo especial a las noches de la Cartuja. Su hermosura es sobrehumana, sus cabellos oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, marfil sus manos y su blancura nieve. Los ves, Sancho. La fortuna ha guiado nuestros pasos como deseábamos. No sé muy bien de lo que hablas, señor. Pues para mí la fortuna es solo tener un poquito ahorrado y vivir tranquilo con mi familia sin meterme en líos ni pendencias. ¡Temblad, cobardes! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Defendeos o entregadme vuestra voluntad! ¡Policemos matadores! ¡Y si no! ¡Oh! ¡Oh! Hoy a todos nos parece extraño mirar hacia atrás y preguntarnos cuándo empezó todo. Hoy todos esperamos que Sevilla, la Exposición Universal, sea tu punto de encuentro con el resto de la humanidad. Corría el año 30. La exposición había terminado. Se volvía a Madrid.
Yo no quería dejar Sevilla y su exposición de cuento de hadas. El día de la marcha, no me dijeron que era la marcha, sino que íbamos a comer a un cortijo de amigos. Yo no la acabé de creer, pero preferí seguir haciendo la comedia. Entonces, ya viendo que quedaba rebasada Carmona, dije, me habéis engañado. Entonces mi padre dijo, ¿qué hago con este imbécil? ¿Darle una bofetada o contarle algo que le calme? Pues finalmente dijo, bah, no te preocupes, ya habrá otra exposición en Sevilla. ¿Cuándo? Pues exclamé yo. Ah, pues bien pudiera ser que cuando se celebre el medio milenario del descubrimiento español. Desconcertante y singular, brillante y paradójica, tensar los tejidos, abrir los ojos, despejar la mente, espabilar el espíritu. Estamos en una ciudad, si no incomparable, sí incomprensible, cerrada cuanto más abierta, lejana cuanto más alegre, más particular, más propia, más ensimismada, cuanto más universal. Dichosa en lo trágico, humana ante lo divino, dramática en lo franco. Pisarla es percibir una urbe especial, cuajada de testimonios de un pasado extraordinario, de antigua fundación, generada a partir de un lugar característico. Allí, donde el río grande de Andalucía es navegable, enclave del valle tierra adentro, en el que ría y río se confunden, accesible a la navegación y protegida de los avatares que en la costa hacía inseguros los asentamientos. Singular, hermosa y cambiante. Acostumbrada a los acontecimientos que actúan en forma de prodigios transformadores, casi milagros, si existiera. Esta ciudad, de fácil caminar y ritmo apacible, vive, entre atónita e ilusionada, en una profunda convulsión. A poniente, cruzando el río, levanta la mayor obra pública de los últimos decenios en su viejo continente. Es curioso moverse hoy por ella, frente a los muros de los conventos de clausura, donde el sol, tras ellos, dibuja el ajedrez alto de las celosías, y el torno solo gira en una ceremonia inalterable desde hace cientos de años, o a muy pocos pasos de los mercados del jueves o de la alfalfa, donde el negocio fabuloso para algunos está en un trueque que tiene más de diversión y entretenimiento que de beneficio, nos sorprendemos con la visión casi irreal de las estructuras de los nuevos puentes o con el sofisticado entramado que gobierna un edificio inteligente como el del Centro Mundial de Negocios, por señalar algo entre lo mucho que se podría. Aunque ahora, momentáneamente perplejos ante un encuentro de imágenes tan excepcional e insólito, vislumbramos que muy pronto la ciudad habrá hecho suya esta nueva imagen. El aire que se respira va al compás del que recorre las calles de la vieja ciudad. Un cielo idéntico las ilumina, y el río, que parecía separarlas, también las une. Un ejemplo de todo esto lo tenemos al otro extremo de la ciudad histórica y monumental. A unos pasos en la distancia, aunque separada de ella por siglos en su génesis, un parque prodigioso e impresionantes y heterogéneas edificaciones que se rodean mutuamente. Prolongación de la ciudad misma que se confunde con ella.
Toda esta obra extraordinaria, sin embargo, es herencia de uno de esos sobresaltos que actúan a la manera de prodigios transformadores sobre esta ciudad alegre y confiada que parece condenada a avanzar entre las convulsiones de los estímulos más fuertes. La Plaza de España. Cuando en la ciudad se oye hablar de la exposición, se quiere decir la Exposición Iberoamericana de 1929. Y se recuerda esta imagen, o se viene a este lugar tan querido, tan vivido y del que se sienten orgullosos sus habitantes. La obra de la exposición fue innumerable, pero este espacio ha quedado en su memoria como el más representativo, como el símbolo de la exposición. Estamos en la Plaza de España. Aquí, en mayo de 1929, se celebraba la inauguración de la Exposición Iberoamericana. La Plaza de España es una de las grandes piezas arquitectónicas construidas en aquella ocasión. Desde que en 1909 surgiera la idea, a lo largo de 20 años de duro trabajo, se construyen varios complejos arquitectónicos. Este es el más destacado. Es una muestra de la arquitectura de su autor, Aníbal González, una arquitectura regionalista, esa arquitectura que está fundada en el uso de los estilos históricos, en la aplicación de los oficios artísticos tradicionales, una pieza arquitectónica que con la Plaza de América se articula alrededor del Parque de María Luisa. Este núcleo del Parque de María Luisa, diseñado por Forestier, el jardinero del Bois de Boulogne, es la transformación de lo que había sido un jardín privado del Palacio de los Montpensier en el primer gran parque urbano de Sevilla. Por lo tanto, se convierte en el corazón, junto a las arquitecturas regionalistas de la exposición del 29, en el legado que aquella exposición hace a Sevilla. La exposición fue una de esas obras grandiosas con las que la ciudad se sobresalta y a las que ya parece habituada. En una tertulia de principios de siglo, se pensó que Sevilla necesitaba un revulsivo, un acicate que movilizara las energías de una ciudad que dormitaba casi olvidada de su pasado legendario y brillante. Aunque en su interior latía ese sentimiento de que se debía y se podía reaccionar. Y ante el anuncio de un proyecto ilusionante, la respuesta de los sevillanos fue notable. Al día siguiente de que aquel hombre inquieto y preocupado por los problemas de su ciudad, el coronel Rodríguez Caso, que ya había organizado en 1908 una fiesta de España en Sevilla, lanzase la idea de una exposición, el Correo de Andalucía del 26 de junio de 1909 titulaba a toda página: un gran proyecto por Sevilla y para España. Exposición hispanoamericana en nuestra ciudad. El apoyo popular no le faltó a la exposición en los 20 años que tardó en verse realizada aquella idea. Aunque no se escatimasen las burlas, una cierta guasa sevillana por tan larga espera. El proyecto de Rodríguez Caso era hacer una gran fiesta de los pueblos de América en Sevilla. Un encuentro cultural y artístico de todas aquellas naciones americanas vinculadas con España. Sevilla, por sus relaciones en el pasado con todas ellas como puerta de América, era el lugar idóneo donde debía celebrarse. Por fin llegó el día de la inauguración. Jueves 9 de mayo de 1929, día de la Ascensión, uno de los tres jueves que brillan más que el sol. La salida de casa ya fue espectacular, en el sentido de las casas engalanadas con colgaduras, tapices. Bueno, la gente en masa caminando en una sola dirección, la de la Plaza de España. La llegada a la Plaza de España fue impresionante por la cantidad de banderas en todas las torretas de los edificios. Las fuerzas estaban ya preparadas para el desfile posterior.
el altar de la bendición, la tribuna regia, y todo el mundo preguntando, ¿y los reyes? Pues todo el mundo esperando que sonasen los cañonazos en el Prado de San Sebastián. Pues ya se oyeron los cañonazos y la gente diciendo, ya vienen. Y llegaron los reyes. Y llegó principalmente, todas las miradas convergieron en Alfonso XIII, que había sido el gran paladín de esta exposición. Entonces, hubo la bendición, hubo los discursos de rigor y su majestad dijo, la exposición iberoamericana de Sevilla queda inaugurada. Concluida la ceremonia con un desfile militar y el himno de la exposición, los espectadores se dirigieron a los diferentes pabellones, al parque y a una de las atracciones más populares, el trenecito o tren miniatura. Mi gran ilusión fue el tren miniatura, en el cual no era fácil montar, había colas ingentes, de manera que había que venir temprano, y hubo días que conseguí de hacer 6 o 7 veces el recorrido. El tren empezaba en esta glorieta donde nos encontramos, era la primera estación, y nada más iniciar su viajecito, pues te encontrabas con el casino, del cual pues contemplabas lo que hoy es el Teatro Lope de Vega, bueno, que entonces era el Teatro de la Exposición, y te enterabas de que por el día había pues restaurante, era salón de té, y por la noche era un típico dancing o baile, en donde se oyeron las músicas de gran moda. Entonces, cada vez que se cambiaba la música, ponían un letrerito que ponía es foxtrot, es slow fox, es tango, es vals, es rumba, y cuando llegaban las 2 de la mañana, que se iba a cerrar, en vez de poner este letrerito ponían simplemente awake, que todo el mundo entenderá que había llegado el momento de largarse. Sus 4 locomotoras dejaban atrás el casino y el actual Teatro Lope de Vega, que configuraban el pabellón de Sevilla, y se internaba a toda máquina en el fantástico mundo de la exposición, mostrando a niños y mayores un mundo exótico y cautivador con sus más de 100 pabellones de una arquitectura a la par próxima y remota que encerraba mundos desconocidos y sugerentes. Un parque de atracciones nunca visto en la ciudad. Jardines, fuentes luminosas y espectáculos que convirtieron a Sevilla en una de las ciudades más elegantes de Europa. All day long I dream of Caroline. My friends all recognize the sign. And anytime they see me, kind of dreamy, yeah, I'm dreaming 'cause of Caroline. El trenecito serpenteaba entre los diferentes pabellones y enclaves de la exposición, muchos de los cuales, aún hoy, perviven, mientras que otros, como la Plaza de los Conquistadores, ya han desaparecido. Y de regreso, se acercaba al siempre hermoso espectáculo de la Plaza de América. Claro, quien había viajado por la noche, por ya tarde, pues la llegada a la Plaza de América coincidía con el descubrir la maravillosa iluminación
de la exposición, cuyo punto más grandioso era esta Plaza de América. Era de verdadero cuento de hadas. Este Parque de las Palomas ha sido, para generaciones de sevillanos, el lugar de unos recuerdos imborrables de su niñez. Como el parque, lo es de las primeras travesuras de los sentidos, de los primeros besos robados o no tan robados. A ambos lados de esta plaza, alegre y sensual, los edificios de la exposición son hoy refugio de lo vivido en el pasado por este pueblo. En el Palacio Neomudéjar, que parece extraído de un sueño de las mil y una noches, se atesora su memoria popular. Frente a él, en una evocación renacentista, en la ciudad del barroco, su memoria más venerada. Tartesos, fenicios, romanos, visigodos, árabes. También de ellos, la ciudad heredó tesoros, como los concentrados aquí, o los repartidos por su caserío, sus calles y sus cimientos. Por el disfrute que ha hecho de ella, esta plaza forma parte de la deuda impagable de la ciudad con el 29. Pero con ser tan importantes la Plaza de España, la Plaza de América, el Parque de María Luisa para la exposición iberoamericana, esta exposición fue mucho más. Se extendía hacia el sur a través de ese eje magnífico que es la Avenida de la Palmera. En realidad, la exposición se articula en un desarrollo urbano meridional de la ciudad, al tiempo que se produce la obra hidráulica de la Corta de Tablada, el remozamiento, la modernización del puerto de Sevilla, que vive unos momentos brillantes de recuperación. No se olvide que el puerto de Sevilla había sido el fundamento de su propia razón de ser como puerta de América. Aquella exposición de 1929 fue un acontecimiento realmente especial y un acontecimiento que tuvo una importancia decisiva en la historia de Sevilla para este siglo. Fue una exposición que se organizó, se pensó, se expuso su idea en 1909 y que se celebró en 1929. 20 años de trayectoria, 20 años de esfuerzo y 20 años de trabajo en una Sevilla antigua, caduca, decadente, decimonónica, que salió poco a poco de aquella situación de postración para convertirse, a partir del mes de mayo de 1929, prácticamente en la capital de España, con Alfonso XIII, la familia real, constantemente en las calles, constantemente en el recinto exposicional de Sevilla. Es más, la exposición iberoamericana se vincula al casco antiguo, a la ciudad histórica, a través de la Puerta de Jerez, la apertura de la actual Avenida de la Constitución y tantas otras aperturas que se desarrollan en aquel periodo de años, constituyen un cambio de la faz, del carácter de Sevilla, en parte también conseguido por el cúmulo muy copioso de construcciones que, siguiendo esa línea de la arquitectura regionalista, se producen en aquellos años. La exposición de 1929, con todos sus pros y todas sus contras, con todos sus éxitos y con su gran parte de fracaso, realmente impactó en Sevilla hasta tal extremo de que ni el plan de ordenación urbana de 1946 ni el plan de 1963 llegaron a modificar sustancialmente lo que se trazó en la nueva Sevilla del siglo XX que nació con aquella exposición. De la enorme popularidad que goza en Sevilla aquel acontecimiento son las múltiples huellas que encontramos actualmente en sus hogares.
las flores de estos geranios trasplantados por las mujeres sevillanas a sus macetas de entre aquellos que engalanaban el recinto el día de la inauguración. Se hace difícil creer que el barrio de Santa Cruz, imagen del tipismo sevillano, sea herencia de aquella exposición. Parece que ha sido en la ciudad desde siempre, y es difícil imaginárnosla sin él. Por todos sus rincones rezuma encanto. Y un duende, una gracia, que nada tienen que ver con el tiempo, debió inspirar estas calles y plazas. La ciudad del sol, Heliópolis, es otro de los barrios fruto de aquel acontecimiento. Aquí, como en Santa Cruz, se siente uno tentado a tomar casa y quedarse a vivir en ella. En la ciudad, al otro lado del río, al borde de una cornisa privilegiada que domina toda la vista de este tramo del valle. Un nuevo barrio, otra pequeña ciudad, se levanta para acoger a los comisarios y participantes en uno de esos acontecimientos que la convulsionan y a los que la ciudad parece destinada. En esta ocasión se trata de otra exposición, pero esta no es iberoamericana, sino universal. Y si aquella supuso una transformación tan rotunda, a esta había que acogerla como ella misma se anuncia, con lo mejor del mundo. La idea de una exposición universal en España, coincidiendo con el quinto centenario del descubrimiento, había sido lanzada por el rey don Juan Carlos el 31 de mayo de 1976 en su viaje a Santo Domingo. Sevilla aceptó en 1982 el reto de acogerla, cuando de nuevo su vocación americanista fue decisiva para la presentación de su candidatura para una exposición universal durante 1992 en la ciudad, coincidiendo con la conmemoración de aquel acontecimiento que cinco siglos antes había transformado la visión del mundo. Sevilla esperaba su nueva hora y esta había llegado. En las décadas anteriores, la ciudad, sin un impulso, sin una motivación a su medida, había crecido desordenadamente, con barriadas mal comunicadas y equipadas, una progresiva destrucción del centro histórico y la pérdida del fluir del río a su paso por la ciudad, con el aterramiento de Chapina como única medida posible para evitar las inundaciones. La Exposición Universal de 1992 es el gran acicate por el cual Sevilla produce las transformaciones que durante décadas necesitaba. Se realizan decenas de kilómetros de ronda arterial viaria. Se levanta el ferrocarril que oprimía a la ciudad, se lleva bajo túnel en lo que necesita atravesarla, se construye una nueva estación ferroviaria, se lleva a cabo una nueva terminal del aeropuerto. Todo este sistema de comunicaciones, que incluye el que el tren de alta velocidad llegue por primera vez en la línea Madrid-Sevilla, o que Andalucía cuente con una gran autovía que transversalmente por fin la comunica, son elementos dinamizadores del territorio. El casco histórico ha visto reutilizados edificios singulares en estado ruinoso. La Sevilla de los derribos de los años 60 y 70 ha dado paso a una sucesión de restauraciones y rehabilitaciones en su caserío.
se diseñan 9 parques para una ciudad con fuerte carencia de espacios verdes en el extrarradio. Se construyen decenas de hoteles, algunos de singular e innovadora arquitectura. Estas transformaciones en la ciudad de Sevilla incluye elementos simbólicos suficientemente elocuentes. Por ejemplo, una ciudad que contó con muy pocos puentes, que en realidad hasta mediados del siglo pasado no construyó su primer puente estable, ve de pronto cómo en estos años justamente se produce la realización de 7, 8 nuevos puentes que cruzan el río, que permiten articular la ciudad histórica con el área de Triana, con el área de Cartuja, en definitiva con el territorio del Aljarafe. Entre esos puentes, algunos extraordinariamente relevantes, muy costosos ciertamente, pero verdaderos símbolos de lo que representa este nuevo tiempo para Sevilla. Estos puentes, por consiguiente, lo que remiten es a la naturaleza fluvial de la ciudad, una ciudad que se abre plenamente ya al río con la apertura de la nueva Tornea. Quizá la mayor fortuna de esta ciudad le viene de lo acertado en la elección de su emplazamiento a orillas de este río, el Guadalquivir, en lo pleno de un valle fértil y hermoso en el que los griegos de Homero situaron los campos elíseos y el jardín de las Hespérides. Y es quizá también el origen de la mayor de sus paradojas, porque los arrebatos del padre Guadalquivir, en forma de crecidas, han hecho incontables las inundaciones en la ciudad. Aunque los sevillanos aprendieron a torear su bravura en forma de recortes, que solo en el siglo XX le hizo cambiar varias veces de rumbo y que aquí se les dio en llamarlos cortas. La última de ellas, la corta de la Cartuja, permitió poner a salvo un terreno fácilmente inundable que tomaba su nombre del monasterio cartujo de Santa María de las Cuevas y que acogió, primero en vida y después muerto, a un navegante tenaz y ambicioso empeñado en convencer a los reyes de Castilla que merecía la pena embarcarse en una empresa ciertamente utópica, que la tierra era redonda y se podía llegar a Oriente por Occidente. La exposición universal está situada en lo que se conoce como el lugar Isla Sitio de Cartuja. En realidad es un amplio territorio de varios cientos de hectáreas que resultan liberadas por la obra hidráulica, la corta de Cartuja, que se produce en la década de los 70. En ese momento hay la oportunidad de desarrollar un territorio nuevo que recibe el nombre de Cartuja por el antiguo monasterio de Santa María de las Cuevas que aquí se encontraba. Pues bien, este actor, este instrumento urbanístico para actuar sobre este territorio, finalmente va a ser sustituido por lo que significa el plan de la Expo 92. Aprovechando el hecho de que las expropiaciones de todos estos suelos habían permitido que estuviéramos ante un territorio de propiedad pública, va a ser la razón, el origen mediante la cual el Estado decide que sea justamente aquí donde se celebre la exposición. Esta extraordinaria obra, la mayor exposición de la historia,
que recibirá a millones de visitantes, se ha hecho para que durante 6 meses, en Sevilla, se vea, se escuche, se viva lo mejor de lo mejor. Pero también se ha concebido como un legado que la ciudad recibirá pasado este momento. En este sentido, ha habido un acuerdo general de reutilizar este recinto, de que lo que aquí se ha hecho sirva de palanca general de desarrollo para Sevilla y para Andalucía. Esto es lo que se ha denominado Proyecto Cartuja 93, que es el gran legado que deja esta exposición en este territorio. Si la exposición del 29 nos legó una imagen ya de la ciudad antigua, que se ha proyectado al mundo, no solo Triana, Torre del Oro, Giralda, Catedral, sino también Barrio de Santa Cruz, Plaza de España, Parque de María Luisa, Expo 92 recupera algo esencial para Sevilla, su río, dotándolo de nuevos puentes que integran su margen derecha, la isla de la Cartuja en la vida de una ciudad revitalizada. La Exposición Universal de 1992 atraviesa el umbral de una ciudad nueva, mira hacia el futuro y abre las puertas de la Sevilla del siglo XXI. La ciudad queda así enmarcada y marcada por estos dos acontecimientos que la envuelven urbanística, histórica y vitalmente. La posexposición es el desafío final, pero para la ciudad ya ha sido un éxito. Nadie puede poner en duda que en el siglo XX la Exposición Universal de 1992 quedará como un decisivo capítulo de la historia de la ciudad. Stayed away from you. Caroline is on my mind. The night times not so different. Those dreams are just the same. But when it's time to wake up, to stop would seem a shame. So all day long I dream of Caroline. My friends all recognize the sign, and anytime they see me, kinda dreamy, yeah, I'm dreaming 'cause of Caroline.